días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? O buenas tardes. Bueno, en realidad el habitual conductor, Sebastián Dumont, tiene un pequeño problemita médico, sin ninguna ulterioridad, así que el programa lo hago yo solo y lo estoy grabando el viernes al mediodía. Bueno, como toda la semana, desde hace tiempo y desde que arrancó el verano, esta semana es pródiga en enfrentamientos y con el clima crispado que se instala desde la Presidencia de la Nación. Bueno, entre los primeros temas, con respecto al gobierno, quería hablar de una encuesta trucha que salió el fin de semana, de Julio Aurelio, y otra encuesta trucha de Hugo Aime. Hugo Aime era un encuestador muy bueno, que había pronosticado el triunfo de Herman González en el año 93 en la Capital Federal, y habitualmente trabajaba para el Ministerio de Interior, que estaba ocupado por Corach. Luego, en el gobierno de la Rúa tuvo un intervalo, después con Masky en el gobierno de Duhalde. Bueno, y cuando Randazzo llegó al Ministerio de Interior, el falte, así como están los muebles, los escritorios, Hugo Aime es un hombre que trabaja para el Ministerio del Interior. Y Julio Aurelio es el padre de todos los encuestadores, es peronista, todo el mundo dice que a él hay que creerle 15 días antes de las elecciones, pero últimamente hasta miente en el mismo día de la boca de urna. Pero bueno, hay una similitud en estas encuestas, donde Aurelio le da el 45% a tanto a Néstor como a Cristina, cuando en realidad tienen la mitad de eso, tienen 23. Desde la crisis con el campo, tiene una imagen positiva que oscila entre 25 y 17%. Bueno, y de ahí no pasan. Y la intención de voto está en 17, 18 puntos. Pero claro, como Kirchner tiene una gran habilidad para mantener el poder, para permanecer inclusive con minoría en el Parlamento, por lo menos en la Cámara de Diputados, con los encuestadores truchos y una gran campaña de acción psicológica, está instalando de que puede sacar el 40% y que el segundo puede sacar menos del 10%. Bueno, es totalmente imposible, porque ninguna encuesta puede pasar más de, ya le digo, entre 17, 20, 22, y todavía le falta un fenomenal desgaste de aquí hasta el día de las elecciones. Después, la posibilidad que entre segundo con 18 o 20 en una segunda vuelta, pierde con cualquiera. Pero ya, hoy por hoy, ya se puede anticipar que a la segunda vuelta va a ir el radicalismo con el socialismo. Ahora, si Ricardo Alfonsín gana el domingo las elecciones del Comité Provincia de la Provincia de Buenos Aires, irán juntos el radicalismo, el socialismo y la coalición cívica. Y después irá el peronismo federal, con la candidatura de Duhalde, de Solá, o eventualmente de Reutemann, y hay que anotar como candidatos a Alberto Rodríguez A y Das Neves, el gobernador de Chubut, que van a hacer una interna abierta por afuera del peronismo. Entonces la primaria del peronismo, hay que aclarar que esa ley todavía no está aprobada, pero si se llega a aprobar, ya Scioli decidió ir como a la reelección como gobernador. Scioli es diferente porque tiene una imagen de 33% positivo y puede tener una intención de voto del 25% como pone Aurelio. Y de Narváez, con el tema de que está coqueteando con que es presidente y gobernador, puede ser que ahora tenga 23, pero obviamente si hay una elección, el tiempo corre a favor de Narváez, más por el tema de la inseguridad. Porque el tema de la inseguridad, si bien Scioli aparece no distanciado, porque políticamente no está distanciado de los Kirchner, pero en la opinión de la gente no es un tipo crispado, conflictivo, que busca peleas, manteniéndose ahí, puede ser un buen candidato para pelear con De Narváez. Pero creo que De Narváez tiene una ventaja ahí. Lo que pasa es que puede ser que De Narváez, si logra que se enojarse con Solá, con Duhalde y con todos los candidatos, que finalmente los candidatos peronistas puedan apostar una reelección de Scioli, si De Narváez no se encuadra en eso. Pero yo lo veo que hoy es el primer candidato para ganar las elecciones. Con otro tema importante es la Capital Federal, que Mauricio Macri, que tiene una muy mala gestión, pero la aparición del famoso personaje que había, ustedes recuerdan que Sergio Burstein, el titular de Familiares de Víctimas de la AMIA, había denunciado que había llamado a una persona al domicilio de él cuando él estaba en Nueva York por un viaje a la Asamblea de las Naciones Unidas,
y le había dicho que el fino Palacio le pinchaba el teléfono. Bueno, ahora se descubrió que la llamada fue hecha de una cabina telefónica por un personaje que es agente de la CIDE. La investigación, Macri pedía investigar esa pista, lo mismo pedía Cristian Ritondo, el presidente del bloque PRO de la legislatura porteña, pero el juez Ollarvide no le investigó. Bueno, una investigación de Clarín conjunta de los dos periodistas de investigación, Daniel Santoro, que ganó varios premios, que está hace tiempo, y la flamante incorporación de Clarín, Juan Cruzán, que viene de perfil, bueno, descubrieron que el tal personaje, el tal Álvarez, dice que es panadero, la panadería era del padre, está cerrada hace varios años, y es un agente de la CIDE. Entonces, si la CIDE le avisa a Burstein que estaba pinchado, es muy claro que pasa generalmente que cuando alguien avisa que tienen pinchado el teléfono, en realidad no lo tenía pinchado la Policía Metropolitana, sino que lo tenía la misma CIDE y la Policía Federal. Repasemos una cosa, Ciro James es un pluma, que son los agentes secretos de la Policía Federal, son personal civil de inteligencia, no pertenece a la carrera policial, y él venía pinchando teléfonos desde el 2004 entongado con jueces de Misiones, por orden de la División Robos y Hurtos de la Federal. Bueno, desde que fue el atentado a la AMIA en el año 94, hay una sorda lucha entre la CIDE y la Policía Federal de mutuos celos y recelos. Pero resulta que al producirse el retiro de Delfino Palacios en el 2004-2005, igual la Policía Federal seguía de pica con la CIDE. Hasta que Macri lo designa Delfino Palacios, a mitad gana la selección del 2007, asume en diciembre del 2007, lo nombra a mitad del 2008 como jefe de la Policía Metropolitana, ahí olvidan viejos rencores, la CIDE y la Policía Federal, y las dos se ponen a trabajar para hacerle la guerra al fino Palacios. Porque el comisario Palacios es un comisario muy bien visto por el FBI, por la DEA, por la Embajada Norteamericana y por la Embajada de Israel y el gobierno de Israel, que le dio varias condecoraciones. Pero al mismo tiempo, el comisario Palacios, al ser un policía muy destacado, generó conflictos dentro de la Policía Federal y también la CIDE. Y cabe recordar que en la Comisión Bicameral de los Servicios de Inteligencia, cuando se investigaba el atentado a la AMIA en 1998, intervino la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el fino Palacios le dijo: perdóneme, senadora, pero usted está diciendo un conjunto de disparates. Y le tapó la boca. De ahí Cristina se la juró. Y en el 2004 o 2005 lo retiraron. Bueno, entonces...